ex Jedi, como había dicho antes, que el vídeo no valía porque nos habían puesto en un mismo punto que ya habíamos repetido en el vídeo anterior. Bueno, es igual. Bienvenidos, ex Jedi, digo ex Jedi, como bien explicaba antes, pero no lo habéis podido escuchar. Eso, que los Jedi no existen aquí, en principio. Que bienvenidos, hola a todos, y vamos a darle al jueguito. Es que cada vez me enrollo más con las olas. Estamos en el episodio 7, que es el primero de la nueva trilogía. El droide dice que la has robado. Pertenecía a Poe Dameron, fue capturado. Por la primera orden. Le ayudé a escapar, pero la nave se ha estrellado. ¿Eres de la resistencia? Pues claro. BB-8 tiene una misión secreta y ha de volver a vuestra base. Al parecer tiene un mapa que lleva hasta Luke Skywalker y todo el mundo lo quiere. ¿Luke Skywalker? ¡Venga ya! Es como la estrella de rock, ¿no? Luke Skywalker. Bueno, de rock, de K-pop o de lo que te guste. ¡No podremos huir! ¡Tal vez sí! ¡En ese saltador quad! Vale. En ese saltador quad. Ahora sí que no los perdemos de vista. ¡Mira! ¡Otro saltador quad! ¿Pero cómo llegamos hasta él? ¡No podemos entrar ahí! Creo que tengo una idea. ¿Se pegan los malos? Yo también tengo una idea. Vamos a pegar a los malos para que dejen de disparar. Ah, no, esto es con el poder de la fuerza. Nada, no podemos. Pues supongo que igual seguirán saliendo, ¿no? Encuentro una manera de entrar en el depósito de naves. Ajá. Bueno, y ahora vamos a hacerle caso a las flechas. Porque al igual nos llevan hasta el siguiente punto donde tenemos que avanzar. Vale, estoy aquí. ¿Y qué quieres? Pues construyamos. Adelante, BB-8. Venga, BB-8. Las notificaciones de Twitch en Discord. Creo que no salen en Discord. Creo que no. Que sí, que sí. ¡Hola! Pues ha ido solo. ¡Hagámonos con ese saltador quad! ¿Pero qué pisa con el saltador quad de los cuyons? Vamos a pegar con este, que con BB-8 no lo hacemos prácticamente nada. Así que salen, vale. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué cosas, Taku? Cuéntame. ¿Y esa nave? ¡Es un montón de chatarra! Que... pues vas a tener que irte con el montón de chatarra. La chatarra servirá. Si no queda otra, la chatarra servirá. Y que guarde, por favor. Que no quiero volver a repetir la recogida de chatarra. Ah, pues ese halcón. ¡Prepárate! ¿Alguna vez has pilotado esto? No. ¡Aguanta, BB-8! Sí, es el halcón, pero creo que a este le quitaron el morro. Bueno.
Pero eso... Eso ya lo sabemos. ¡Abajo! ¡Confunde a sus rastreadores! Me quedo abajo, entendido. Vale, me quedo abajo, confundo a los rastreadores, pero no sé muy bien qué tengo que hacer. Tengo que destrozar... Vale, tengo que destrozar los cazas. Los cazatai. ¡No está mal! ¡Buen disparo! ¡Pónmelos otra vez a tiro y seguiré haciendo los trizas! ¡Qué majo! Qué optimista. Buen disparo. Buen tiro. Me falta uno. Ojo, es que cuando están tan cerca no consigo darles. A ver, el halcón millonario maniobra raro. Sí sabe moverse. Espera que saque el compresor de la línea de ignición. ¿Y eso qué? Es algo así como el acelerador de flujo del... ¿Del DeLorean? ¡Le estoy pillando el truquillo a esto! ¡Sí! ¡Claro! Y seguro que por aquí hay algo donde le disparas y te dan minikits. ¡Trato de volar bajo! ¡Pero no es fácil sin copiloto! Vale, que si vamos muy alto nos disparan. Vale, vale, ya me voy para abajo. No, para abajo, para abajo, para abajo. Pero en picado no. A ver, ya sabemos que a Han Solo le mola mucho hacer maniobras aquí con el halcón milenario, pero no somos Han Solo. Buen trabajo. Han Solo está jubilado. Qué troles, ha sido una troleada. Che, es que esto no gira más rápido. Solo me quedas tú, Mangurrián. Lo siento, vamos a demasiada altura. Vale, por fin. No, 12 más. ¿En serio? Esto no se acaba nunca. Sí, la resistencia. Nosotros necesitamos a toda costa ese mapa. Pitidos de sospecha. Será mejor escapar de la primera orden. A ver, ¿dónde están aquí los cazas? Que los estoy esperando y no aparecen. Venga, sí, en fila, poneros ahí en fila india. ¡Perfecto! ¡Mira tú qué bien! ¿Quién te enseñó a pilotar? ¡Nadie! Había pilotado naves, pero sin salir del planeta. ¡Eres increíble! ¡Lo llevan los genes! ¡Piérdenos de vista! ¡Prepárate! ¿Vale? ¿Para qué? ¡Para matar al último! Hola, Mac. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a colarnos en ese destructor estelar en ruinas, ¿no? ¿En serio? ¡Tranquilo! Suelo venir por aquí a buscar chatarra. Con estos cañones no nos cargaremos el motor. Necesitamos algo más potente, como un torpedo de protones o algo así. Vale, entonces tengo que... Podrían llevar los torpedos de protones que necesitamos. Voy a matar a varias para tener varios torpedos de protones. Caches nada más, son rápidas. ¡Le he dado! Bueno, no sé muy bien cómo, pero resulta que ya tengo otra cosa de estas. Ya, pues me están dando no todo el rato. Si esta cosa puede aguantar esos golpes. Yo tampoco.
Pero es igual, ya hemos abierto la puerta. Vamos a ello. Los pilotos TIE de la primera orden son de lo mejorcito. Debemos tener cuidado. Si se me ponen en línea recta, yo les pego. Y si se me ponen justo delante, yo no tengo ningún problema en pegarles. Uy, eso creo era un miniquito o algo, ¿no? Vamos un poquito apretados. ¡Un poquito! ¿Tenemos peligro? No, no. Solo estamos un poquito apretujados en la nave, sin más. No. ¿Eso es todo? Vale, eso había que esquivarlo. Y esto también. Es que no sé si era un hueco de una tubería o era otra cosa. ¿Sigues bien, BB-8? No dejaremos que te secuestren, te lo prometo. Bueno, creo que ya tengo el Jedi auténtico. ¡Jedi auténtico! Tranquilo, es de la resistencia. A ver, si R2D2 ya era cabroncete, BB-8 es mucho más cabroncete, ¿eh? Solo trato de escapar de la primera orden. Pero si nos dices dónde está la base, te llevaré allí. ¿Te parece? Bueno, ¿dónde está la base? Vamos, BB-8, díselo. ¿En el sistema Illinium? Sí, es ese. Llévanos allí cuanto antes. Ese mecherito, no sé si es que nos ha amenazado con quemarnos o algo. Bueno, juego libre desbloqueado, Jedi auténtico, saltamos, desafíos de nivel, estoy mejorando. No es fácil sin copiloto y el interrogante pues no sabemos cuál es. Yo también prefiero a R2D2. Hemos ido muy a saco, por lo tanto no hemos tenido... O sea, ya ha sido un milagro que encontremos un minikit. Hasta el sistema Illinium. ¡Abrochar los cinturones! Vale, es que aquí hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, aquí tenemos el cometa de los ladrillos. Se llama así porque nos da 5 ladrillos. Bueno, yo le llamo cometa de los ladrillos porque nos da 5 ladrillos. Cuando consigo pegarle. A ver, y ahora tenemos que ir hacia... viaja de Quark en el sistema... Vale. Por... ¿Espacio de Coruscant? A ver, si ya tengo problemas con la geografía de la Tierra, ya la geografía espacial... Complicadete, ¿eh? Ok, baja de cuál en el sistema Illinium. Pues me parece que esto no era así. Estamos en el espacio de Coruscant. Espacio de Haku. Bueno, ¿sabes qué? Espérate. A ver, distrito Osco. Este no es. Aquí está. Vamos a hacer así, que creo que va a ser más rápido. Porque si tengo que ir sistema por sistema,
Mal vamos. Naida, es que das mucho calor, en serio. No es posible sentarte a tirarte en el sofá. Ya sé que está el ventilador aquí. Es la primera orden. ¿Qué hacemos? Tiene que haber algo. ¿De dónde ha sacado esta nave? No me digas que hay un raptor por aquí suelto. Oh, estupendo. Guardias de seguridad guardianos, quedaos abajo hasta que yo lo diga. Han Solo, queremos nuestro dinero ahora. ¿Crees que cazar raptors es barato? Y Han Solo siempre se las ha pasado todas las películas debiendo dinero a todo el mundo. Esa unidad de Vega, la primera orden anda tras una como esa. Y tras dos fugitivos. Si cerramos las compuertas blindadas de ese pasillo, atraparemos a ambos. Tengo un mal presentimiento. Esto ha sido un error. Bien gordo. Vale, espera, que todavía estoy en shock con los babosos tentaculoides esos. Una manera de saber de Levarana. Vale. O sea, yo creo que el kit pistola con gancho tendría que ser un kit universal para todo viajero del espacio. Y lo deberían tener todos. A ver, ¿y ahora qué? Pues ahora huir del pulpo bola. Y no es precisamente un takoyaki. Justo a tiempo. Vamos. Vale, cuando ocurría esto. No, cuando ocurría esto era. Debemos encontrar la forma de volver. Ah, mira, podemos intercambiar. Ah, mola. Las puertas estarán cerradas hasta que nos libremos de este raptor. No, estoy no era seguro esto. De que era... dejé algo para matar a esa bestia en una de esas cajas. Es que no. Ah, aquí ZL, es que. Es que pues, el bujillo este. Me gustaría probar a salir del juego y volver a entrar a ver si realmente se ha guardado la partida, pero me da un poco de miedo. Vale, a ver, vamos a cambiar al otro equipo. ¿Y por aquí qué? Por aquí vamos acá. Tenemos que sacar a ese raptor del hueco del ascensor. Y esto tenemos que llevarlo a algún punto. Aquí. Enchufamos. Es un enchufe gigante. ¡Ven! ¡Mira! ¿Hay que tirar algo para allá? Creo que esto vale. Es lo que Han necesita para librarse de ese raptor. Perfecto. Vamos a enviárselo por esa cinta. Rápido. A ello vamos. Un repelente de raptor. ¡Usadlo para espantar a ese raptor! Cambiamos. Y, ah, no, pues lo pulso y ya está. Bueno, a ver, repelente. Sí, un misil repela a cualquiera.
Vamos hacia el halcón. Busca una forma de reunirte allí con nosotros. Pero no sabemos dónde estamos. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muy bien. A ver, bebé 8. Dale caña, baby. Ahí estamos. BB8 el androide y Finn el humano. Te mentiría, Yami, si te dijera que cada vez que dice el nombre de Finn, pienso en Hora de Aventuras. Ay, espera, que aquí sí que tengo que destrozar cositas, que es pantalla de Pempis. ¿Crees que se han traído a toda la banda? A ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay que localizarlo aquí, ZL. ¿Dónde está? Que ya no lo veo. Lo de ZL, ahí. No lo pillo, no lo pillo. Ahí. Listo. ¿Y qué es lo que se supone que se ha abierto? A ver. Creo que les hemos dado un transporte a estos chicos, ¿o qué? Nada, pues la fuerza aquí, con calor. Intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Bueno, ya tenemos un trocito del Jedi auténtico. Igual hicimos bien al liberar a esos raptors. Eso lo discutiremos cuando volvamos al halcón. Vale, ¿y cómo se supone que...? No, ¿Finn? No, vale, Rey. Y a Finn que le den morcillas. Ya vendrá el suelo. ¿Alguien va a acabar herido? Si no acaba devorado por un raptor antes. No le queda bien ese nombre a los pulpos esos. El generador está encima de nosotros. ¡Hala! Un problema de ratas, ya te digo, pero son ratas gigantes. Malditas ratas. Problema de ratas, dice. Esto mola un huevo. Va a ser que se han quedado sin su dinero. Chicos. Que ya es de cita, güey, que sean más grandes que tu perro. Perfecto. Tenemos que sortear esos campos de juego. Déjame destrozar un poquito más, mami. ¡Qué mola! A ver, recogemos.
e insertamos. Y pulsamos el botón. Y algo se abre aquí para una unidad droide. Cosechar lo que solo siembra. Muy bien. ¿Y si yo bajo de aquí? Porque al igual están las cosas aquí abajo. Sí. BB8. Ven aquí, chiquitín. No, hostia, espérate, BB8, que estás girando muy rápido. Hombre, que es que ya no sois unos jovenzuelos. Ey, ¿por qué se cierra? ¡Y Eris! ¡Ahí está Eris! ¡Hola, Eris! Ya se ha despertado la siestuki. ¡Volví! ¡Ya eres persona! Vale, aquí hemos sacado esto. De aquí, aquí no hay nada. Aquí hay un mini kit. Hay un mini kit que no sé cómo lo vamos a recoger. Pero a verlo, haylo. Vale. Pero ahí arriba hay un mini kit. Yo quiero ir al mini kit. Jolines. Y ahí hay más cosas. Al corcho, que hay que darle al botón. Espérate, porque no he entendido yo muy bien lo que acabo de hacer. Pero me da la impresión de que al igual ahora puedo coger esto y no. Quiero pasarlo para allá así, vale. ¿Y
creo que ahora puedo coger el minikit. ¿Eh? Entonces, ya que estoy aquí... A ver, Silfo y las matemáticas. O sea, ¿quién dijo que no ibas a utilizar las matemáticas en la vida? Además, suena a problema de matemáticas total. Mira, si tengo en la fermentadora 20 cajas con 2 bolas de masa de pizza en cada caja, y si cada semana uso 3 cajas por día, ¿cuántas cajas usas toda la semana? Ese ha sido el problema de mates total, ¿eh? Ahora los problemas de mates van a tener que modernizarse, porque esto de si Pablito tiene 6 canicas y le da una a Juanito y Carlitos le devuelve 5, ¿cuántas canicas tiene Pablito? Ya no sirve. Esto, ahora los problemas de matemáticas tienen que ser en plan de... Carlos, o sea, o Carlitos, ¿vale? Carlitos tiene 5 cartas de Pokémon. Carlitos tiene 5 cartas de Pokémon repetidas. Necesita intercambiar 2 de ellas para conseguir al legendario de Meowth. Necesitamos encenderla. Pero Juanito le pide una carta que él no tiene, pero que su amigo de Luxemburgo sí. Si Juanito consigue intercambiar la carta que le falta con su amigo de Luxemburgo por una que no tiene repetida, pero que en realidad no es muy difícil de que salgan en los sobres, ¿cuántas cartas le quedan a Carlitos para completar el álbum de Pokémon? No lo sé, me estaba haciendo yo sola el lío mientras lo iba explicando. Yo sola me estaba haciendo el lío, ya no sabía por dónde quería ir. A ver, espera, ¿qué tengo que hacer? Activa los interruptores de la puerta de alarma. Vale, ¿dónde están los interruptores? Mira, aquí hay algo para BB8. No, BB8. BB8. Vale, los interruptores están allá arriba, por lo tanto tengo que subir por algún lado. ¿Por dónde subimos? ¡Ay! Por aquí. ¡No! Oye, no, no, el gancho no lo tienen estos también. Pues tiene que ser algo estándar. ¿Chiwi no tiene un gancho? Bueno, me engancho. Me engancho yo. Ya me engancho yo sola. Y ahora lo mismo, pero en el otro lado. Que hay otro interruptor. Y por supuesto,
como buenos ingenieros, a nadie se le habrá ocurrido tender un puente que conecte ambas plataformas para no tener que ir caminando, o sea, dando toda la vuelta por abajo. Seguro que la chica llega a la palanca. ¿Dónde anda? A ver, ¿dónde? Aquí. Pero me parece que ninguno de los aquí presentes... Seguro que tengo que hacerlo con Rey. Lanza redes. Ya no quiero hacer las pokédex. Venga, arriba, ahí está. No, 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 no. ¡Ven! ¡Auxilio! Algo me hace pensar. ¡Ven! Algo me hace pensar que ¡ven! Cuando están grabando los diálogos, no saben qué está pasando en la escena. Porque a veces los no, 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 el socorro, las cosas estas suenan falsos. A ver, vale. ¿Qué hacía un pulpo en un garaje? Es un raptor. Jugar a Splatoon. Muy buena, Aitor. Jugar al Splatoon. Esto... Me tenía, pero la puerta. Has tenido suerte. Vale. Has tenido suerte, chaval. Yo ya te daba por perdido. Buah, qué pena que el Splatoon 3... El Splatoon 3 tenía que haber salido ahora. Tenía que haber salido principios de agosto, finales de julio. He encontrado el halcón, lo hemos conseguido. Vale, entonces ahora ya sí que tengo a la... ¡Épale! BB8. BB8. ¡BB8! Miércoles, ya he perdido. Aquí. El Splatoon de toda la vida ha sido ese juego del verano. Desde que sacaron el 1. Por eso no tiene mucho sentido que este lo metan para septiembre. Ya tendrían que haberlo puesto antes, para mayo, junio. Pero bueno, si me apuras, vamos a ponerlo a mediados de verano. Como muy tarde a principios de agosto. Y tucu. Finn, creo que podría llegar hasta esa palanca. ¿Qué palancas? Es un botón. Ah, la que se ha quedado pillado ahí un momento el vídeo. Vamos a la velocidad de la luz. Aguantad ahí atrás. ¡Que está limpiando el parabrisas! ¡Para cenar takoyaki! Informada la primera orden de que Han Solo, o pulpo a la brasa. Y va a bordo del halcón milenario.
Si Skywalker regresa, los nuevos Jedi se alzarán. Gracias a tu entrenamiento no me dejaré seducir. ¿Qué? Sí. Está lista. Destruiremos al gobierno que... Es verdad que estos dos se peleaban, este se peleaba por el poder. Ve, encárgate de los preparativos. Tiene que cambiar el servicio de internet. Fugitivos, ¿eh? El droide debe llegar a la base de la resistencia cuanto antes. Tiene un mapa que lleva hasta Luke Skywalker. ¿Quieres mi ayuda? La tendrás. Una vieja amiga mía llevará el droide a casa. Ahí está, guardando, guardando. Ahora sí, nos salía ahí, guardando. Juego libre desbloqueado. Bueno, al final tendría que haber cortado el nivel en el otro, pero es que estaba aquí un fight. Ok, pues dejamos aquí el vídeo. Visita a una vieja amiga. Oh, ¿quién será? ¿Quién será? Con dos ensaimadas en la cabeza. Bueno. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta ahora.